En los primeros días de noviembre de 1936, el ejército sublevado el 17 de julio en el protectorado de Marruecos consigue pasar a la península durante el mes de agosto. Y tras dos meses de avance arrollador, se presenta a las puertas de Madrid. Madrid es el gran objetivo del bando nacional en estos primeros meses de guerra. El teniente coronel Yagüe, tras la toma sangrienta de Badajoz y Talavera, contacta con las fuerzas del general Mola, que habían sido detenidas en la Sierra de Guadarrama. El camino hacia Madrid cada vez es más corto. Con la toma de Madrid, la guerra estaría prácticamente acabada. Las agencias de prensa de todo el mundo vaticinan la caída de la capital. Pero Madrid no cayó. A pesar del abandono del gobierno, del pesimismo de los derrotistas y de la acción de la quinta columna, Madrid plantó cara y detuvo a los sublevados. Los madrileños se lanzaron como leones a defender su ciudad, olvidando las divisiones partidistas. La Junta de Defensa, presidida por el general Miaja, organizada militarmente por el entonces comandante de Estado Mayor, Vicente Rojo, defendieron y salvaron Madrid al grito de «¡No pasarán!». ¡No pasarán! ¡No pasarán! Un elemento esencial en la defensa de Madrid fue la aparición en el frente de los primeros aviones y carros de combate proporcionados al gobierno republicano por la Unión Soviética. Los aviones eran Polikarpov V-15, conocidos en España como chatos. Habían sido desembarcados en Cartagena y montados en el aeródromo alicantino de Rabasa. Tras una semana de pruebas en Albacete, fueron trasladados a los aeródromos al este de Madrid, desde donde comenzaron a operar. La intervención de estas escuadrillas, pilotadas por aviadores rusos desde el 4 de noviembre, fue un freno a la aviación de los sublevados, que habían comenzado sus bombardeos sobre las ciudades republicanas. Madrid era bombardeada desde hacía varias semanas. Los Junkers 52 alemanes despegaban todos los días desde Talavera, protegidos por los Fiat CR-32 italianos y los Heinkel 51 alemanes. Impunemente, dejaban caer sus bombas sobre la capital con el objeto de ablandar la moral a la población, en lo que sería una anticipación en la nueva estrategia de guerra empleada más tarde durante toda la Segunda Guerra Mundial. El día 4 de noviembre de 1936, cuando estos bombarderos se encontraban sobre Madrid, aparecieron unos aviones desconocidos que en 10 minutos abatieron a un Junker 52, averiaron otro y derribaron dos Fiat CR-32, haciendo que los demás se dispersaran y evitando con ello el bombardeo. Los madrileños, boquiabiertos, contemplan lo que parecía un milagro, pero no lo era. Se trataba de la escuadrilla Palancar de chatos, al mando de Pavel Richagov, conocido en España como Pablo Palancar. El revulsivo que supuso esta acción aérea y las de los días siguientes para los defensores de Madrid fue uno de los factores clave en la epopeya que protagonizarían los madrileños aquel mes de noviembre. ¿Qué había sucedido para que estos aviones aparecieran en los cielos de Madrid?
En los meses de julio y agosto, el gobierno de la República Española, constatando la ayuda humana y material que los dictadores de la Alemania nazi y la Italia fascista, Hitler y Mussolini, proporcionaban desde el primer momento a los sublevados, pidió ayuda militar a las democracias occidentales. Francia, en un primer momento, se dispuso a concederla. Pero estando los envíos a punto de salir hacia España, la intervención de Inglaterra, propiciando el Comité de No Intervención y el embargo de armas, hicieron al presidente francés, León Blum, someterse a los dictados británicos y dar marcha atrás en la ayuda prometida. El gobierno republicano se dirigió entonces a la Unión Soviética, con la que recientemente se habían establecido relaciones diplomáticas, y Stalin, tras unas primeras dudas, aceptó proporcionar ayuda. La llegada de este material de guerra en el mes de octubre de 1936 se produjo con la arribada de varios vapores rusos que trajeron los primeros aviones con destino a los talleres de montaje de la base aeronaval de los Alcázares, los bombarderos Katyuska. En Alicante se montaban los cazas, completaban su carga tanques, material ligero y otras armas de todo tipo, elementos esenciales para contrarrestar la ayuda italo-germana que desde finales de julio estaban recibiendo Franco y la España nacional. En el mes de septiembre de 1936 comenzaron a zarpar desde el puerto ruso de Odessa los primeros buques con material destinados en su mayor parte a los puertos de Cartagena y Alicante. La travesía se realizó por el Mediterráneo y duraba 8 días. El 26 de septiembre salía de Feodosia el primer cargamento de armas de la llamada Operación X, fusiles, ametralladoras y artillería, a bordo del petrolero español Campeche, que llegó a Cartagena el 4 de octubre. Ese mismo día 4 zarpaba rumbo a España el Komsomol, con 50 carros de combate y sus dotaciones soviéticas. Entró en Cartagena el 12 de octubre. El 7 de octubre, amparándose en las probadas y reiteradas infracciones del acuerdo por parte de Alemania e Italia, la Unión Soviética advertía al Comité de No Intervención que de no cesar estas, se consideraría desligada de sus compromisos. En esa misma fecha, 7 de octubre, partía hacia España el Stary Bolshevik, llevando a bordo 10 bombarderos Katyuska. Cartagena fue la única de las 3 bases navales que al comenzar la Guerra Civil Española en 1936 quedaría en poder de la República. El 17 de julio, los oficiales de la Marina afectos al alzamiento se habían sublevado e intentaron apoderarse del arsenal. Pero la decidida actuación de algunos mandos y suboficiales fieles al gobierno, en unión de la marinería y la presión del elemento civil desde el exterior, evitaron el alzamiento y restablecieron el orden en toda la base naval. Tanto por la capacidad de su puerto y arsenal, como por las especiales ventajas que ofrecía su sistema defensivo y por la concentración de su importante industria de guerra, Cartagena se convirtió en el lugar elegido para la llegada del material bélico enviado por la Unión Soviética en ayuda a la República Española. Para la defensa de estas instalaciones y de la ciudad se contaba con una amplia red defensiva de costa y de una barrera antiaérea que hacían de esta base una de las mejor defendidas del mundo. Ahora el reto de la guerra pondría a prueba todo este sistema defensivo. La enorme actividad bélica desarrollada en este puerto y la gran facilidad con la que se realizaban las descargas de material bélico procedente de la Unión Soviética no pasaría desapercibida para los nacionales,
que no tardaron en organizar varios bombardeos contra estas instalaciones portuarias y del arsenal, incluyendo a la propia ciudad y su estación de ferrocarril. Tras unos intensos días de descarga de material de guerra soviético tanto en los muelles del puerto como en el arsenal, el mando nacional, informado por la quinta columna, ya muy activa en Cartagena, y los informes alemanes sobre el incremento de buques rusos que pasaban por los estrechos turcos, preparó una operación de bombardeo sobre Cartagena para cortar este enorme flujo, o al menos dificultarlo y entorpecer de esta forma la entrada de este material que era fundamental para la defensa de Madrid. Para realizar esta misión era necesaria la colaboración de italianos y alemanes que con sus bombardeos deberían amenazar la llegada de los buques rusos a los puertos de Cartagena y Alicante. De octubre de 1936, tras una visita del almirante Wilhelm Canaris a Franco en su cuartel general de Salamanca, se constituyó oficialmente la Legión Cóndor. En ella se unificaron las dispersas unidades que desde finales del mes de julio habían ayudado a los generales golpistas. En esos momentos, los únicos aviones de bombardeo eran los lentos Junker 52, que eran utilizados indistintamente como transportes y bombarderos. Se producen los primeros bombardeos los días 18 y 20 de octubre de 1936. En ellos intervienen los primeros aviones Junkers 52 pilotados por aviadores alemanes, pero la escasez de medios era tan determinante que hicieron que estos dos primeros bombardeos tuvieran muy poca incidencia sobre Cartagena. Tan solo una semana después, la aviación nacional, constatando que el tráfico de material bélico en el puerto de Cartagena continuaba y que otro de los objetivos a bombardear eran los talleres de la base aeronaval de los Alcázares, donde se montaban los bombarderos Katyuskas, se organizó otra operación con una formación importante de 8 aviones sobre estos dos objetivos. Sería una misión doble, coordinada entre las unidades alemanas e italianas. Los destrozos ocasionados por este tercer bombardeo no fueron de gran consideración, quizás por la gran potencia de la defensa activa de la base, que obligaba a los aviones a volar a una gran altura, haciendo poco preciso el lanzamiento de las bombas. Con estos tres bombardeos de octubre del 36, no se consiguió frenar en Cartagena el ritmo de llegadas de buques a su puerto. Las descargas del material bélico seguían sucediéndose y ni tan siquiera pareció afectar a la moral de los cartageneros, que continuaban habitando en la ciudad, ajenos al peligro que se cernía sobre el mando nacional. Contando con la nueva Legión Cóndor, decidió que había que aumentar la cantidad y calidad de estos bombardeos. Se estableció un paréntesis de unos 20 días sin ataques. Era sin duda el preludio de una ofensiva mucho más intensa y destructiva. Bombardeo llamado de las 4 horas no tardaría en llegar, y este sí causó un gran impacto en la ciudad, tanto por su duración e intensidad como por su crueldad, no conocida hasta entonces. 25 de noviembre de 1936. Radio Sevilla. El general Gonzalo Queipo de Llano anticipa a través de una de sus conocidas intervenciones lo que horas más tarde iba a ocurrir en Cartagena. Cartageneros, os acordaréis de mi nombre. Hoy día me habéis encontrado. Correréis como conejos sobre vuestras madrigueras. Mientras esto se escuchaba en la radio, 20 Junkers alemanes cargados de bombas despegaban de Tablada en Sevilla con destino a Melilla. La misión,
ordenada por el cuartel general de Franco, se había preparado a conciencia por el general Sparley y su estado mayor. Se pretendía que la operación fuera un duro golpe contra la retaguardia republicana y una tarjeta de presentación de la ayuda alemana, suficiente para contrarrestar los envíos rusos que en esas fechas entraban masivamente a España por Cartagena. Los Junkers despegaron de Tablada y se trasladaron a Melilla para evitar, en su trayectoria a Cartagena, sobrevolar los picos de Sierra Nevada. Desde allí, atravesando el Mediterráneo, llegarían a la costa española a la altura de Almería. La misión de los aviones alemanes no era solo la destrucción de las instalaciones militares y portuarias. La estrategia planificada era castigar a una ciudad, sembrar el caos, provocar el pánico y la muerte de su población civil, para lo cual se decidió realizar un ataque continuado en grupos de dos e incluso un avión, escalonados en el tiempo, con objetivos previamente señalados y sobre la propia ciudad. La distancia a recorrer en el vuelo era de unos 300 kilómetros, a realizar en unas dos horas. Los primeros aviones llegarían aún de día, señalando con bengalas y bombas incendiarias la trayectoria del ataque y los objetivos que deberían bombardearse. El plan de vuelo establecía una altura media de unos 4.000 metros, aunque estaba previsto que para los pequeños objetivos se descendiera hasta los 2.000 metros en el momento de la suelta de bombas, aunque esto pudiera poner en grave peligro a los bombarderos que podían ser abatidos por la defensa antiaérea de Cartagena. La carga de bombas, unos 1.250 kilos por cada Junker 52, era diversa. Los primeros, bombas incendiarias de señalización. A continuación, el grueso del ataque que utilizaría bombas de 250 kilos. Las últimas oleadas, que llegarían de noche, lanzarían gran número de bombas incendiarias de un kilo, con la misión de crear grandes incendios por toda la ciudad. Sobre las 5 de la tarde, se comenzó a oír el ruido de motores de aviación, acompañado por los disparos de las piezas de la artillería antiaérea. Instantes antes, las sirenas sonaron en toda la ciudad y la población corrió apresuradamente a protegerse. La gran red de refugios que tendría la ciudad a partir de 1937 aún no había comenzado a construirse. Las primeras oleadas provocaron muchas víctimas en lugares como la estación de ferrocarril y el muelle comercial. Fueron muchos los edificios que se vinieron abajo por las explosiones de las bombas que de una manera ininterrumpida caían sin descanso sobre el casco urbano. Era la primera vez que esto ocurría y a pesar del intenso fuego defensivo de las baterías de costa y de los buques de la flota republicana que permanecían en la base, la intensidad y la amplitud de este bombardeo aterrorizó de una manera determinante a los cartageneros, que no habían conocido algo así hasta entonces. Cuatro interminables horas, 240 minutos de horror, muerte y destrucción, que mantuvo a los cartageneros sobrecogidos y que supuso, esta vez sí, un antes y un después en el transcurso de la guerra para los habitantes de la base naval. El bombardeo de las cuatro horas alcanzó a toda la ciudad. Los destrozos fueron numerosos. Edificios destruidos, calles llenas de escombros, la estación de ferrocarril alcanzada, incluso un tren estacionado en el andén a punto de salir para la Unión y que acabó con la vida de numerosos pasajeros. Desde toda la ciudad se veían las columnas de humo y los incendios eran muy numerosos, incluido el arsenal naval, donde algunas de sus instalaciones habían sido alcanzadas por las bombas. En los hospitales, como la Policlínica Roldán, los destrozos fueron muy graves y muchas de las personas allí ingresadas perecieron a causa de los incendios provocados por el bombardeo. Enormes socavones llenaban las calles y plazas de la ciudad, como el producido por una bomba en la céntrica Plaza del Risueño, e incluso en el extrarradio se recibieron numerosos impactos de las bombas que indiscriminadamente eran lanzadas por los alemanes. En el barrio de San Antón,
en el barrio Peral e incluso en zonas mucho más alejadas del centro como La Pinilla, las bombas caían sin que los habitantes pudieran protegerse al carecer de refugios antiaéreos. Paradójicamente, las unidades de la flota republicana apenas sufrieron daños de consideración, pues habían salido 13 unidades del puerto hacia alta mar una hora antes de iniciarse el bombardeo. Pero el objetivo, esta vez, no eran solo los buques. Se buscaba crear un clima de confusión y terror en la población civil. Los destrozos en la ciudad fueron de extraordinaria importancia, pero sobre todo muy dispersos. Igualmente fueron los impactos morales, los más tremendos, pues la gente de Cartagena estuvo algo más de 4 horas refugiada donde pudo y escuchando el ensordecedor ruido de las explosiones de las bombas y los disparos de las baterías antiaéreas que parecían no tener fin. Cartagena quedó marcada por este bombardeo. Hubieron muchos más hasta finalizar la contienda, pero ninguno como este. Muchas personas abandonaron la ciudad esa misma noche y no volverían hasta finalizar la guerra. Al mismo tiempo, otras luchaban denodadamente contra los numerosos incendios provocados por el intenso bombardeo. Fue una noche muy larga. Los heridos eran llevados a los hospitales, que a su vez se encontraban destrozados por los efectos de las bombas, y debajo de los numerosos edificios destruidos, todavía quedaban personas atrapadas que pedían auxilio. La ciudad, a pesar de ello, se mantuvo durante toda la guerra hasta el último día fiel a la República. La defensa pasiva organizada por los propios ciudadanos, primero a nivel vecinal y luego por medio de la Junta Local de Defensa Pasiva de Cartagena, lograron minimizar las víctimas gracias a la construcción de una gran red de refugios por toda la ciudad, como el de la calle Gisbert, con capacidad para más de 5.500 personas, así como la difusión de instrucciones para protección de bombardeos. Cartagena también contó con una importante defensa activa. Quizás fuera la única ciudad en España que poseía un sistema defensivo tan desarrollado y efectivo. La defensa especial contra aeronaves, DECA, estaba a cargo de la artillería antiaérea y de los sistemas de iluminación, alerta, alarma, escucha, comunicaciones y observación. La red de escucha, mediante fonolocalizadores, avisaba con la mayor antelación posible la presencia de aviones enemigos para alertar a la población y a la artillería antiaérea. Esta atacaba a los aviones enemigos desde distintos puntos de la ciudad y de la costa, además de contar con la propia defensa de los buques que formaban la flota republicana. El bombardeo de las 4 horas sobre Cartagena, unido a los que se habían desarrollado en Madrid y el que se produjo 2 días más tarde sobre Alicante, fueron el principio de una nueva estrategia de guerra aérea que no solo contemplaba los objetivos militares, sino que buscaba sembrar el terror entre la población civil. En Cartagena se ensayó por parte de la Legión Cóndor un sistema de terror que alcanzaría su máxima expresión en la Segunda Guerra Mundial, con el bombardeo estratégico de Alemania por la aviación americana e inglesa y el bombardeo convencional y atómico sobre Japón en 1945. La ciudad sufriría hasta 1939 otros 116 bombardeos realizados fundamentalmente por la aviación legionaria italiana desde sus bases en las Islas Baleares. Encontrarían a la ciudad mejor preparada, con un sistema de refugios para la población civil que se construyó rápidamente. Pero en la memoria histórica de la ciudad, el llamado bombardeo de las 4 horas quedó como un terrorífico recuerdo colectivo que 70 años después aún entristece el semblante de los pocos supervivientes que...